Muy buenos días, ¿cómo están? Ok, está todavía temprano, falta el café, pero ahorita con un poquito de cosa extraterrestre tal vez encontrarán. Mi nombre es Abraham Castillo, soy su programador mórbido. Es un placer estar aquí para presentar una de esas películas latinoamericanas que llegó a nuestra convocatoria y que desató no solamente sonrisas, sorpresa y la verdad, pues nada, es increíble cuando uno encuentra este nivel de creatividad y este nivel de pasión en nuestras películas, es mórbido. Hombres en Zacapa, creo que son de esas películas que han logrado aprender muchísimo todas las convenciones sobre lo que son los extraterrestres, sobre lo que son estas ganas que tenemos de que haya algo más fuera de esta tierra, y que logra darle la vuelta y tener un comentario bastante interesante, bastante agudo sobre cómo está organizado este planeta y esta sociedad que por rato se está cayendo a pedazos, y sin embargo hay cosas como Jurex que lo mantienen pegado. Es para mí un honor tener aquí a tres miembros del equipo de Hombres en Zacapa. Su director, Marcos Machado, no pudo estar, pero vienen representando aquí el equipo visual, le vamos a llamar, conceptual también de alguna manera. Para mí es un honor presentar, voy a presentar primero a María José, porque a mí me enseñaron que son las damas primero. María José es parte, es directora de arte. Directora de arte, por favor, tienes 500 hasta allá. Están aquí en tren. Luego tenemos a Arturo. Arturo es el fotógrafo y coproductor de la película. Y luego Fernando, el director también de arte de Hombres en Zacapa. Un aplauso, por favor, para ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, bien, bien, muy bien. Excelente de estar acá. Este es básicamente la pandemia de México. Y qué mejor lugar que estar en Hombres para presentar esta película que ha sido, pues, eso. Pasión, esto es parte de, somos un colectivo, ¿verdad? Venimos haciendo ya algunas pelis juntos y pues realmente se siente eso, pues también estamos nosotros tres, pues realmente se despende a veces del director de la obra, sino todo el mundo la hace un poco nuestra y pues, tenemos mucho cariño y esperamos que muchas cosas escuchen. Okay. Creo que es muy importante, ¿no? Hay esta cosa que nos venden en las revistas y luego la prensa de que el director hace la peli solo, ¿no? Es así de, el gran... Y no, es un equipo, ¿no? Es una cosa bien importante. Pelis no se hacen solas, sí hay un director, pero es toda esta comunidad de gente que logra esforzarse en dirigir energía a un ¿no? Quiero decir antes de que comencemos la película que creo que hacer ciencia ficción en México, en Guatemala, pues es difícil porque la ciencia ficción tiene pues, necesidades a veces ya presupuestarias y visuales, simplemente por lo que ya el género nos ha preparado. Creo que ellos fueron extremadamente creativos, sagaces en cómo resolvieron esto. Ya verán la película, ya nos dirán ahorita que regresemos al Q&A. Creo que eso va a ser muy interesante. Por favor, pregúntenles, díganles. Y creo que vamos a poder escarbar un poquito sobre esta película. Entonces, un aplauso para Ovnis en Zacapa. Nos vemos ahorita un ratito para que platiquemos de los ovnis y que alguien nos diga si en efecto existe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Que vengan aquí los hombres en Zacapa, por favor. ¡Bravo! ¿Y el libro? Pero sí lo van a leer, ¿no? No, pero... Pero primero que nada, les deberían invitar una cerveza. Porque si no, creo que esto no entra. ¿Cómo empezamos? ¿Alguien quiere tener una pregunta o arranco yo? Les doy pie, maravilloso. Chicos, platíquenos. Zombies en Latinoamérica. Zombies. Ovnis, perdón. Ovnis en Latinoamérica. ¿Qué onda? ¿De dónde salió? ¿Qué era lo que los empujó a aventarse ese clavado a esta alberca tan profunda? Bueno, primero que nada, muchas gracias por quedarse hasta el final, la verdad. Como les comentaba, nosotros somos parte de un colectivo que ya habíamos hecho. Una primera película antes en Guatemala que se llamó Puro Amor. Y gracias al éxito que tuvo esa película, que realmente nunca nos esperamos, nos ayudó mucho a querer hacer otra película en este país, ¿no? Y la siguiente idea surgió a partir del protagonista, que él de pequeño, a los 10 años, digamos, este hecho que ven aquí fue basado en hechos reales.
en Guatemala, en la parte oriente de, de Quetzacapa. Empezó a ver estos avistamientos. Entonces, de pequeño fue y los vio, y después, obviamente, en los películas salió que eran narcotraficantes y todo eso. A partir de esa idea, él se la dice al guionista, que es un muy buen guionista, de verdad que tengo mucha suerte de tener este personaje. Y él, solamente a partir de la idea, se puso él solito a investigar, y los narcotraficantes que salen ahí, lo que hizo fue cambiarles el nombre, pero están basados también en narcos reales. Y lo demás de la historia, y eso fue realmente su imaginación y el trabajo de, como les digo, el colectivo. Nosotros, aunque no seamos las, tal vez el director o el productor, realmente siempre nos involucramos mucho en las ideas. Entonces el primer guión, desde la primera versión, se nos mandó y había feedback, ¿no? Siempre hubo esta onda. Y también pues fue esas ganas de, ok, es el siguiente paso, ¿no? La película anterior era como más sencilla, un chamaco de 28 años que no hace nada, era un nini que pierde a su sobrino. Entonces era mucho más sencillo, incluso la producción, pero esta fue un reto mucho mayor. Realmente les tengo que confesar que a la tercera semana se nos acabó el dinero. Entonces todo lo que ustedes ven casi al final fue todo prestado, y nuestros cheques de garantía eran en la película que hicimos primero, que le gustó a la gente, la autografiamos todos y se las daba. Y eso nos sirvió, de verdad, el público y la gente en Guatemala nos quiso un montón. Y les digo, la primera película, ahí sí pueden verla, es puro mola, se llama. Pues nos ayudó mucho a levantar y a realmente creer en que esto podía ser posible, pero realmente era mucho reto porque era, pues eso, ¿no? Sci-fi, ovnis, extraterrestres, y bueno, dejo a este muchacho, y yo creo que fueron los que también sintieron mucho el reto, ¿verdad? ¿Este es el sí, pues no sé si tienen alguna pregunta o solo una cuestión. Bueno, pues ya, como decía Arturo, nos hicimos familia en la película anterior. Está integrada por miembros de diferentes países de Latinoamérica, México, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Panamá. Panamá. Y nos hicimos familia en Puro Mula. Y cuando tocó esta otra película, para al ver el guión, a mí me cautivó desde un inicio. Es un guión que me llevó de un extremo a otro. Primero te pintas la historia y te vas creyendo la historia de los extraterrestres, luego se dan cuenta, se va por otro lado, ya se vuelve narco. De hecho, hubo que catalogarla como género, y el género que entró fue sci-fi, narco-thriller, comedia. Y eso fue lo que sentimos a la hora. Con María José tenemos 6 años de trabajar juntos, siempre en el arte, dirección de arte y efectos especiales. Todo lo que vieron de arte y efecto especial lo hicimos nosotros, desde el reptiliano hasta los golpes. Y pues fue muy interesante porque la historia, como decía al inicio, que va por esto de que sí son extraterrestres. Tuvimos que hacer una investigación fuerte sobre los extraterrestres. Leímos un par de libros sobre esto de los Anunnakis, sobre los Pleiades, sobre los reptilianos, para tratar de entender cómo eran. Porque al final la idea era que sí se vendiera esta idea de que sí estábamos viendo extraterrestres reales. Entonces, como nosotros nos íbamos formando ese propio imaginario sin tratar de no tener tantas influencias externas, y un poquito también en esta historia de Roswell, cómo fue eso, ese imaginario que ya tenemos todos, ¿verdad? Esa foto famosísima de la necropsia que le están haciendo a un extraterrestre. Y queríamos más o menos eso, pero algo un poco más crudo, un poco más, me dejaron un poquito de libertad ahí de poner un poquito más gore y todo eso. Pues primero felicidades que pudimos ver la película. Ese tema me gusta mucho. Tengo 2 preguntas. ¿Qué clase de cámara usaron para grabar? ¿Y cuánto tiempo duraron en producción de la película? Esto se hizo con una X1, que fue de hecho nuestra cámara del grupo, porque ahora sí que no hubo presupuesto para algo más. Sí, realmente fue algo interesante en cuanto a la producción, porque nosotros apenas acabamos de rodar con este mismo director en Top TV, que se hizo en 2012. Y entonces veníamos apenas de acabar de editar y todo un rush, y entonces era como, bueno, ya Puro Mula dio los réditos, ya pasaron 3 años, ya nos tocó como grupo, así que como la Liga de la Injusticia, nos juntamos, ¿no? Panamá, Costa Rica, Venezuela y Latinoamérica Unida, y nos toca como tirar ideas. Entonces a partir de ahí fue desde 2012 se gestó y terminaron un poco de convivir, ¿no? Porque pues realmente esta película también fue totalmente independiente. Puro Mula, que es nuestra primera película, pagó esta película, ¿verdad?
como les digo, se nos acabó la plata a la mitad. Mucho de lo que pensamos que nos podría dar en cuanto a empresas por Omula fue más la gente que la vio y que la compró pirata, que no importa, porque ya, o sea, realmente lo que importa es que lo vean y que al final te daban ese cariño. Y ese, ¿sabes qué? Quien nos hacía comida eran unas chicas que eran fanáticas de la primera película y nos dejaron un menú súper barato y les daba gusto estar con nosotros. Súper bien, ¿verdad? Entonces era realmente como muy de familia. Fueron 4 semanas, 5 semanas de rodaje. Pero como te comento, a la tercera semana ya no teníamos nada más que rodar que no fuera caro. Entonces, digamos, la mansión, los policías y los disparos fue lo último que conseguimos gratis. Porque se nos acabó ya, los últimos detalles que podíamos hacer en la tercera semana ya no había más que hacer más que estas últimas secuencias. Entonces se buscó el que lo hace el camarógrafo, él es también productor de la película. Fue a un bar con un conocido gringo, él le presentó a otro amigo gringo que resultó que él peleó en la revolución con Fidel, entonces tenía como todo un cariño por Cuba y nosotros estudiamos en la Escuela de Internacional de Cuba. Entonces hubo como esa conexión. Y aparte él acaba de remodelar 2 mansiones, entonces decidió prestárnosla. Obviamente a cambio de que le editáramos unas cosas y eso. Pero bien, y también a los SWAT, son policías de verdad, que también un comandante de la policía era fanático de Promula. Se tomó una foto con nuestro amigo y nos prestó a sus policías. Una película que debe ser la próxima película, ¿no? A ver, seguimos con las preguntas por allá. Ahora sí ya están más inspirados. Allá atrás el señor Ricardo Farías. Bueno, pues primero muchísimas felicidades, la verdad. Es una película que, bueno, yo me divertí todo desde el principio al final. Y tengo muchas preguntas, pues no quisiera como también aburrir a todos con tanta cosa, pero una cosa en particular, ya que están aquí también los chicos del arte y demás. ¿Qué onda el videojuego? Está increíble. Bueno, el videojuego es una historia muy extraña también. Entre toda esa gente que nos iba ayudando de a poco salió Liveworks, era Liveworks, ¿verdad? Sí, lo que ven ahí el logo, que de hecho ya no existen. Entonces, ese juego lo estaban desarrollando con Sony para sacarlo, o sea, a poco pues, se llamaría o se va a llamar, no sé si sale alguna vez. Entonces, o sea, estaban, pues no es algo que hicieron para la película, sino sí. Es bien. Que fue muy. Realmente sí es para la película porque no sale en ninguna otra parte más y no va a salir el juego, pero era un plan que fuera un juego. Se estaba desarrollando en el momento que nosotros estábamos haciendo la película, el Pop Ta Pop estaba en pleno desarrollo en este estudio que se llamaba Lionworks. Y de hecho, nosotros tuvimos que grabar todo con marcas en todos los monitores donde aparecen para que postproducción se pusieran las imágenes que ellos estaban corriendo un poco para podernos darlas y que estuvieran listas en. Pero sí, o sea, es un juego que de verdad estaba diseñado y nos dieron muchas pruebas realmente para nosotros que nos gustaran, los pedacitos que nos. O sea, todos los pedazos que están son muy pensados, ¿no? El game over, el fail, todo ese tipo de cositas que nos dio mucho para jugar y es una super calidad increíble porque es otra de las suertes que, pues, parece que no va a salir en ninguna otra parte y ojalá sale y si después de esta peli les tienen que salir. Sí, pues era juego de pelota maya, entonces se nos hizo la media. Y ya sobre la película, preguntarles si, bueno, puro mulo, si es de género, porque bueno, no conozco, y si no, si se estrenó en Guatemala, si Omnis pues, va a tener un estreno comercial, o cuáles son los planes con la película y qué viene, si ya tienen un proyecto fuerte. Bueno, puro mula es una comedia. Rumor estuvo 2 meses en cines, en salas de cine en Guatemala, que eso fue lo que jamás pudimos creer, era un Blu-ray o creo que un DVD, porque tampoco tengo dinero para, no tenía ni mezcla, era una premezcla. La colección de color hicimos así también corriendo por $1,000 en Costa Rica. Entonces era nuestra primera peli, nosotros a ellos los conocimos en Guatemala, pero las otras partes del equipo, todos nos graduamos de Cuba y viajamos directamente a Guatemala con las ganas de hacer una peli, porque para nosotros era. Hacer cine y graduarte no era hacer cortos, era hacer la primera peli, entonces era tirarse, tirarse la cámara, el sonido, su sonido. Todos rentamos una casa en Guatemala y teníamos 1 mes y medio para hacer la película. Y igual que esa película fue jalando gente, un señor nos donó $10,000 porque le gustaba lo que hacíamos y a partir de ese dinero fue que hicimos la primera película. Entonces al recibir todo lo que recibimos después, que fueron 3 años de réditos, pues fue. Pues pensar en esto OVNIS, y ahora OVNIS lo presentamos ya en Guatemala en cines. La verdad no nos fue tan bien como esperábamos, porque también ya no eran los mismos distribuidores. Teníamos muchas películas atrás con nosotros, y
realmente fue bastante complicado. También nos hemos replanteado mucho el qué va a pasar con nosotros hacia el cine, ¿verdad? Porque también, o sea, me encanta estar acá en festivales, es súper romántico, es hermoso, pero cuando uno se sienta como cineasta a tratar con distribuidores y exhibidores, sientes que te violan y tienes que dar las gracias, ¿verdad? Es fuerte, y yo creo que hay exhibidores que pueden ser más flexibles, y distribuidores también, no creo que sean todos, pero la mayoría, por lo que nos ha tocado, es un poco así, ¿no? Entonces, ya dimos nuestra pasada por cines en Guatemala, duramos como 2 semanas y media, más o menos, y ahora lo que estamos buscando es independiente, ¿verdad? Buscar universidades y realmente nosotros rentar la sala, estar en la taquilla cobrando boletos, porque parece que eso es lo que nos va a meter. Vendiendo palomitas. ¿Y On Demand, ha habido alguna propuesta de On Demand para la película? De hecho, Purumul, la primera está en Claro TV, okay, y estuvo en Canal 22 y en Canal 11, donde Ibermedia nos la compró por 2 años. Entonces espero que OVNIS apenas empiece, ¿no? Nosotros abrimos con el Festival de Chicago, latino, después nos fuimos a Margarita, ahora estuvo en Colombia, en Cinema Zombie, y acá es nuestro estreno en México, ¿no? Entonces todavía nos queda un caminito, quiero abrir por acá. Como es una coproducción México-Costa Rica-Guatemala, pues queremos abrirle los espacios en los países respectivos, pero sí estamos ahí empezando apenas a mover el engranaje. Les felicito primero más que nada por la película, me gustó mucho. Y quería preguntar, durante todo el rodaje que estuvieron ustedes en Zacapa, ninguno de ustedes no vio los zombies en plan. Es que nunca estuvimos en Zacapa. Ah, no. Lo que hicimos fue, es que Zacapa, digamos, de Guatemala a Zacapa son como unas 5 horas, ¿cierto? Tres, bueno. El problema es que era una, como es bajo presupuesto, no teníamos para transportar a todo el equipo. Entonces lo que hicimos fue solamente el director, el productor y yo viajamos a Zacapa y empezamos a sacar fotos. Nos dimos cuenta que realmente nosotros podíamos recrear Zacapa en Antigua Guatemala. Entonces tú lo que ves ahí es Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala. Pero sí, o sea, cuando fuimos a Zacapa y empezamos a preguntar un poco, toda la gente sabía de esa historia, ¿verdad? Incluso en Guatemala, en la ciudad, cuando ven la peli es como, ah, yo escuché esa historia, ok. Entonces, lo que hicimos fue coger un poco del imaginario colectivo y de esta medio leyenda urbana. Pero no nos tocó ya, en la época en que pasó eso, ya agarraron a los narcotraficantes y ya pasó. Yo sí vi las luces. En esa época de donde se inspira la historia. O sea, sí fuimos igual, fui con mis papás, porque se volvió un show, llegábamos a este lugar que se recreó cuando estaban estos con sus margaritas y sus telescopios, bien. Sí fui al lugar, de hecho ya era un lugar turístico, te llegaban y vendían comida y todo eso, y vimos las luces. Luego, al mes de este movimiento para ver esas luces, se supo que eran narcotraficantes y que ya nos habían agarrado. Por lo menos vivimos unos 3-4 meses de fantasía. Luces en Zacapa. Viendo ovnis en Zacapa, título. Bueno, casi todos los días era desafiante, pero la verdad creo que, bueno, una de las partes increíbles y era cuando estábamos con lo de los balazos, que estábamos en esta mansión que era prestada, entonces nosotros estábamos en los efectos especiales y eran paredes blancas con cortinas súper bonitas. Todo era así de colección y entonces nosotros ya habíamos hecho las pruebas de los balazos y así sangre por todos lados. Y entonces cuando nos hicimos ahí, saltó sangre así por todos lados. Y fue así como, bueno, nos toca limpiar todo, las paredes están todas prendidas de sangre. Cortinas gigantes, manchadas de sangre. Sí, fue algo que no nos esperábamos, pero casi todos los días era desafiante porque estábamos, en donde estábamos grabando, había era como una colonia de herreros que estaban todo el día ahí, ta, 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 el sonido, entonces era bien intenso el rodaje, pero la verdad es que toda la gente de la comunidad estaba bien emocionada porque nos estábamos grabando.
eso que comenta de la mansión, aparte de las dificultades que tenemos que ir a prestar, tenemos 4 días para hacer esta escena que viene, las escenas de todas las escenas de la mansión, ¿verdad? Son muchísimas, son muy largas, hay muchos diálogos. Con Mark me gustó mucho el trabajo porque era como que el plan de rodaje y de lo que hemos desglosado a veces sobre la marcha era, ¿no? Estos 3 planos se hacen un plano, o se hace un plano secuencia o algo. Era como ir siempre, lo que nos enseñó por lo menos a mí esta película era como que todos los días se podía caer algo, siempre se caía algo, siempre. Entonces, había que resolver, todo el tiempo se está resolviendo. Cuando llegamos a esta cosa de los disparos, ellos hicieron todos los estopines, el cableado, crearlo. Entonces estuvimos previo y previo, entonces en el momento de hacerlo, manchó un poco, pero no veíamos la magnitud a la que manchaba, porque hacía como una, ¿verdad? Entonces cuando acabamos de rodar, nosotros empezamos a rodar esas escenas a las 9 de la noche, terminamos a las 7 de la mañana, todos a limpiar, todo el equipo, o sea, sonidista, yo, ellos, todo el mundo, con sus papelitos a limpiar toda la mansión, terminamos a las 11 de la mañana, regresamos a casa para descansar. Pero en ese mismo momento que regresamos nos dijeron que el auto que nos prestaban ya no lo podían prestar en tal hora, entonces tenía que ser antes. Entonces dormimos 15 minutos y regresamos al siguiente día de rodaje, ¿verdad? Con todo el equipo en 4ª semana, ya todo el mundo fundido. Realmente era como mucha prueba de amistad y de amor y de todo, porque todo el mundo estaba ahí. Nadie recibió pago, digamos, en cuanto al trabajo, sino fue el invertir un poco, creer en el proyecto y sentirse pues parte de esto que ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, como que siempre era un poquito un reto para acá, otro por allá, se cayó esto, o por ejemplo, la limusina, no sé si ven que de pronto tipo dice la limusina de Calixto Jiménez, y es un autobús de niños, ¿no? Entonces nosotros grabamos primero la escena que dice limusina, y a la hora del día que tenía que llegar la limusina nunca llegó. Entonces, de pronto era 1 hora, 2 horas no llegaba la limusina, no sabía, había chocado, bueno, el caso es que nunca existió esa limusina, por eso teníamos al guionista ahí ese día, y el director le dijo, como, bueno, ¿qué hacemos la limusina? Igual el guionista dijo, ah, ese autobús, nuestro autobús que nos llevaba y nos traía, perfecto. Y es mucho mejor, es mucho más creativo porque un arco que llegue en un autobús de niños, a mí me encanta. Era un escondite. Y realmente fue improvisado, o sea, eso fue en el momento, entonces nos pusimos a voltear los asientos, unos 2 horitas para voltear asientos, correr con el sol, y eso fue también correr contra atardecer porque se nos iba el sol, hay momentitos que se va un poco, pero sí, siempre era un reto, ¿no? Lo bonito era como que si alguien se caía, otro lo levantaba. Entonces, sí es muy rico como trabajar con toda la gente, porque es como familia. Digo, creo que queda claro, ¿no? Esta película hecha con sangre, sudor y lágrimas humanas, ¿no? OVNI, de extraterrestre. Y pues, el valor, ¿no? De eso, del trabajo en equipo y de justamente usar de todo lo que habían logrado de su película anterior para llevarnos adelante. Yo quería preguntarles una cosa. Con este tema del narco, etcétera, creo que a nosotros aquí en México le vemos todo otro trasfondo, toda una serie de lecturas, y imagino que en todos los otros países. ¿Qué reacción tuvieron en Guatemala con ese tema? Pues bueno, este tema del narcotráfico es latente en Guatemala y creo que en todos los países de Latinoamérica, pero realmente se entiende como eso que sucedió, ¿no? Fue relacionado con los narcos y realmente la película tiene valor por sí solo, nadie la tomó como, están poniéndole, o están acusando a alguien, realmente no se tomó así, fue un poco más suave la recepción, ¿no? Fue más el valor de la película, que uno la ve como eso, como te decía, que uno lo ve como un drama y que al final pues sí, es un drama y otros se divierten muchísimo y es lo que me gusta, que la película final tiene su valor por sí mismo y no tanto el punto ese de narcotráfico como acusando a alguien. Lo que también pasa un poco es, otra vez por el éxito que tuvimos con la primera película, mucho del público de Guatemala pedía Puro Mula 2, ¿verdad? Sí, es muy fácil pedir segundas partes de cualquier película, deshacer. Entonces, como que siempre hubo ese empuje de la gente, Puro Mula 2, los piratas vendieron nosotros en el DVD, metimos un cortito, el cortito lo metieron como por 1 o 2 y así lo vendían. Entonces era interesante porque es muy bonito ver al público que quiere ver tus cosas, ¿verdad? Aunque sea pirata, ya, no importa, pero la cosa es que ya a ese punto lo vean. Entonces cuando sacamos Origen Zacapa, realmente me gustó mucho porque es como un buscar otro público, ¿verdad? Ya no nos vamos a lo seguro de la gente que le gusta la comedia, sino les damos un poquito de comedia, pero de pronto nos ponemos serios. Entonces eso me parece que chocó a alguno de la gente. Hay gente que sí la recibió muy bien, hay gente que dijo como que, yo quería Puro Mula 2, pero está bueno.
quería por los morados, ¿verdad? Entonces como que, y subo, en Guatemala me gusta mucho porque yo creo que como lo pasa, ¿no? Cuando tú ves una película de tu país, como que te hay esa identificación muy cercana. Y se ríen demasiado, a veces se ríen en cosas que yo no sé por qué se ríen, pero se ríen. Y yo no sé si también porque los personajes son de la película anterior, entonces como que la gente esperaba reírse más. Y a poco se iban dando cuenta que ya no era tan gracioso, y ya no era tan gracioso. Y te quedas como que, ah, shit, es la serie. Pero tienes estos personajes que de pronto sí te dan ciertos dejos de que somos latinoamericanos y también estamos en la tragedia, pero hay que reírse. Bueno, yo espero que la gente que le haya gustado la película corra la voz, tuiteen, hagan un poquito de bola de nieve, ¿no? Creo que hay que apoyar no solamente a los ovnis, sino también esta entrega de estos jóvenes cineastas y que, pues nada, ante la adversidad no queda más que seguir filmando y como dices, reírnos, creo que es bien importante. Por favor, un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Están afuera para los que quieran seguir preguntas, porque creo que son varias.